¿Sabes cuál es el mayor deseo de los pandas? Hacerse una foto en color. Chistes aparte. ¿Sabes por qué los pandas tienen distintivo contraste de negro y blanco? No sé. Porque así es su especie, así nacieron. Por el tipo de clima. Según sabía, se esconden en la nieve, entonces es para confundirse con la nieve. No lo sé. ¿La naturaleza lo hizo así? Quizás porque, bueno, el color de los animales a veces es para esconderse entre la misma, entre su hábitat, para como encontrar un refugio, para protegerse. ¿Alguien ha acertado? Vamos a descubrir la respuesta en el siguiente video. El distintivo color blanco y negro de pelaje es la mayor característica y misterio de panda. Hay dos razones para ello. Una es la teoría de la coloración protectora. El color de cuerpo de los animales en la naturaleza suele tener un efecto protector, y un color corporal cercano a fondo natural es bueno para evitar enemigos y la depredación. El color blanco y negro de cuerpo de panda favorece su autoprotección en los bosques y zonas nevadas. En segundo lugar, la teoría de color de expresión. El color de algunos animales tiene efecto de aumentar la expresión, facilitar el intercambio de información o disuadir a otros animales. Los pandas son animales solitarios con un área de anidación definida y solo se reúnen durante los periodos de cortejo. Los pandas viven en densos bosques de bambú durante todo el año, donde la luz es sombría y su visión no es aguda. La coloración blanca y negra de su pelaje facilita el reconocimiento mutuo, evitando así la competencia y las peleas por las zonas de nidificación y la búsqueda de bambú tras los encuentros directos. Los investigadores de campo rara vez han observado encuentros de dos pandas, pero han observado que cuando dos pandas se acercan inadvertidamente, uno se aparta tan pronto como ve al otro. Desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado, se han encontrado pandas marrones en las provincias de Shaanxi y Sichuan. La mayoría de los expertos creen que esto puede estar relacionado con un problema genético, pero aún no hay una conclusión definitiva. ¿Recuerdas que los pandas son blancos y negros?